Bueno, aquí ya estamos planteando el tema de cómo iba a sujetar la máquina, sujeta, digamos, al eje de la rueda trasera, ¿vale? Que esto tuvimos que mandar a hacer unas piezas a un mecanizado, porque hay que hacerlas en el torno y demás. Entonces, estas piezas así con forma de cono son las que entran, que o solamente vale para los ejes de ruedas que son huecos y entran en el eje de la rueda trasero. Y depende de si el boquete que tiene en el interior es mayor o menor, pues gracias a que tiene forma de cono, pues se adapta perfectamente. La machine. ¿Te gusta la Willy Machine o qué? Me gusta tu machine, tu gran machine, me encanta. Son 1000 pavos, cabeza. Vale, yo te los doy mañana. Lo que pasa es que esto lo habéis puesto al revés, ¿no? El eje va para adentro. Bueno, y aquí teníamos ya la máquina casi lista, ¿vale? A falta de algunos retoques, por ejemplo, falta una plancha digamos, donde tocaría el colín de la moto. Pero bueno, aquí ya la estábamos probando con la Hornet de mi tío. A ver qué tal quedaba, a ver qué había que ajustar, a ver cómo, si chocaba en algún lado, que en esta, por ejemplo, chocaba el escape un poco. Y aquí ya estábamos ya con la moto para salir, para empezar a probarla. La primera vez que la íbamos a probar. No, no. ¿Qué es lo que pasaba? Si os fijáis, esto lleva unos brazos que se ajustan, que es la barra amarilla, que esta máquina aún no está pintada, ¿vale? Esto hay que pintarlo y demás. Pero donde veis ese tubo amarillo, eso digamos que se enrosca y se desenrosca para modificar la altura de los brazos laterales, por así decirlo, ¿vale? Que es donde van las ruedas de las carretillas o las ruedecitas estas que tiene montada en cada lado. ¿Por qué? Porque la moto, la primera prueba que habéis visto, la rueda trasera derrapa. Porque digamos que las aletillas estas, por así decirlo, no deja que la moto vaya por su propio peso, ¿vale? No apoya la rueda trasera totalmente en el suelo. Entonces, pues no tiene ninguna fricción, ninguna tracción. Así que derrapa. Había que subirla un poco para dejar la moto un poco más suelta. También deciros que la sensación de conducir la moto con esta Willy Machine, por llamarla así, es bastante extraña porque como tengas los brazos muy pegados al suelo, no puedes tumbar absolutamente nada la moto, ni nada, la moto va recta. Es muy parecido como conducir un quad. O la verdad es que es extraño. Hay que acostumbrarse. La otra vuelta. Bueno, decir a la Hornet. Bastante complicado aprender a levantar. Yo que no he levantado nunca, nunca he sabido hacer un caballito ni nada. El tema de pica embrague es más delicado, más complicado en estas motos, al menos a mi parecer. Entonces, ahora ya vais a ver el primer día ya que nos fuimos en serio, porque esto, bueno, la probamos ahí nada, 10 minutillos y tuvimos que irnos. Pero al día siguiente ya nos fuimos, que fue
este domingo pasado, que nos fuimos a un sitio que no había tráfico, que no había nadie, un polígono que en ese momento no había nadie, con una CRF 2.5. Y la verdad que esto ya es otro rollo, se levanta muchísimo más fácil, se aprende muchísimo más fácil. Y si es verdad, hombre, se debería de, yo pienso que para aprender, si aprendes con una Hornet, que es un tetracilíndrico con bajos nulos, por así decirlo, pues bueno, pues entonces vas a saber dominarlo mejor. Pero como no teníamos cojones de levantar esta moto, decidimos meter ya la CRF, que esto ya sí se levanta mucho más. Ahora os voy a poner una toma que es la primera vez que utilizo ya la máquina en serio, ¿vale? Vais a ver que empiezo a levantar un poquito, sin llegar a hacer nada serio. Y ya conforme voy utilizando la máquina, aprendiendo un poco, empecé levantando a puño, ¿vale? A golpe de gas. Luego empecé en segunda picando embrague, que es muchísimo mejor, a bajas revoluciones, muchísimo, muchísimo mejor, que es como hay que hacerlo. Y bueno, ya vais a ver vosotros mismos los resultados. El gafa aprendiendo a hacer caballo, volumen 2. At this moment that he knew he fucked up. Nada más, que la arranque y que levante. Vale, fijaos aquí cómo la cuerda está totalmente tensa, ¿vale? Esto me impide a mí que yo me caiga de espalda. Lo que pasa es que tampoco te puedes confiar 100% porque aunque la cuerda no se va a llegar a partir, pero tampoco puedes dejar tu vida dependiendo de esta cuerda. Vale, os quiero decir que ya os digo que yo la máquina la he usado... desde el principio del vídeo hasta aquí, que empiezo ya un poco más a controlar el tema, lo habré usado la máquina una hora, hora y cuarto, porque habíamos allí dos o tres personas, pues hacíamos pausa de 15-20 minutos, nos la íbamos cambiando. Esto te revienta mucho los brazos, te los carga mucho, tienes que parar por fuerza, y más si no estás acostumbrado. Yo nunca he hecho un caballito, nunca sabía hacer caballitos, ni nunca me he atrevido a hacerlo hasta que nos hemos construido esta máquina. Y creo que bastante mejoría hay.
a simple vista ya lo veis, que es el primer día que la cogemos, el primer día que empiezo yo. También es verdad que con esta moto es muy fácil levantar, porque sí, es verdad que es muy, muy fácil. Pero bueno, poco a poco pues se le va cogiendo el rollo. Bueno, también hay que decir que algún que otro sustito sí que me llevé. Ya habéis visto que dos o tres veces pues se te queda la moto lo justo que no sabes qué hacer. Se acelera, frena, ¿no? Te vuelve loco. Y aquí se salió un tornillo y uno de los brazos que te impide que te caigas para los lados, pues se fue un poco a tomar por culo. Y la verdad es que ahí sí que estuve a punto de comerme el contenedor. Bueno, ya para acabar os voy a dejar con el mejor Willy de todo el día, que se marcó mi primo. Este ya no le hace falta máquina, ni le hace falta nada. Aquí lo dejo para que lo disfrutéis, chicos. ¡Bien, bien! No, hombre, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Este vídeo lo vamos a dejar aquí. Seguramente subamos... la próxima vez que cojas la máquina, pues intentaré grabar cositas más guapas, que me graben así tomas más pro y que salgan mejores wheels. Pero yo creo que para ser el primer día hemos avanzado bastante. Así que nada, chicos, lo dejamos aquí. Recordad suscribiros al canal, ¿vale? Con la campanita, etcétera, etcétera. Y seguidme en Instagram, en Facebook, que por ahí estoy subiendo cosillas. Nos vemos a la próxima. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. Y es muy importante que le deis a la campana para recibir las notificaciones cada vez que se suba un nuevo vídeo al canal, quedando tal que así.